El Congreso de Guerrero avaló la remoción de Sandra Luz Valdovinos Salmerón como Fiscal General del Estado y emitió la convocatoria para la terna, de la que surgirá elegir el nuevo titular de esa instancia. Esto tras el oficio enviado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la Junta de Coordinación Política para su análisis y aprobación, que como causales de la remoción expuso el caso del asesinato de Yanqui Cotán por policías estatales. Estos individuos fueron presentados ante usted para declarar e iniciar una carpeta de investigación. Sin embargo, no tomó las medidas necesarias ni dictó procedimientos conforme a derecho, a pesar de tratarse de un acto que ponía en riesgo la paz social y la integridad de las instituciones estatales. La entrega de documentos para la solicitud de registro de los aspirantes para la titularidad de la Fiscalía de Guerrero será del 20 al 22 de marzo del 2024 en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde a la Junta de Coordinación Política. Convoca a los ciudadanos y ciudadanas mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y deseen participar en el proceso de selección y designación del titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a solicitar su registro y presentar su documentación. Los requisitos son los siguientes. Para poder ser designado como titular de la Fiscalía del Estado, se deberán cumplir los siguientes requisitos. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación. Tercero, gozar de buena reputación, no haber sido considerado por delitos que ameriten pena corporal ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos. Otros requisitos es haber residido 5 años en el Estado, contar con experiencia debidamente comprobada, no ser ministro religioso, no haber sido titular de alguna dependencia, entidad u organismo público estatal o municipal 2 años antes de la designación, tampoco ser dirigente de partidos políticos 3 años antes de la designación. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.